Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías. Nuestro saludo más afectuoso también para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que seguramente están viendo este interesante debate, para el cual algunos han quedado ya retratados en su estilo habitual de su poco cariño y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente, pero en el que van a ver nuevamente el compromiso que tiene el Partido Popular con la equiparación salarial. Señorías, qué grande es la democracia, que permite que en este hemiciclo estén sentados los amigos de los asesinos etarras. Me refiero en concreto al grupo parlamentario Bildu, que tantas vidas segaron y mutilaciones causaron en miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Qué vergüenza que nunca han tenido la gentileza de condenar sus fechorías. Eso sí, señorías, increíble, han condenado el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minnesota, en Estados Unidos de Norteamérica. Por si hay alguna duda y alguna de sus señorías no ha escuchado bien lo que he dicho, les vuelvo a decir que ETA fue una banda de terroristas que asesinaban y extorsionaban. Por tanto, los que estaban vinculados a ETA son terroristas. Como diputado nacional y representante del pueblo español y de su soberanía, y debido a mi juramento de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, les respetaré democráticamente, pero personalmente les detesto. Otro grupo parlamentario, Unidos Podemos, hoy en día socios de gobierno, se dedica también a ser original, jugando con hombres de paz como Tegui, haciéndose fotos. Cómo pegan a la policía, les encanta y se ponen incluso muy contentos. Y desde luego, en vez de recibir a las familias de las víctimas, de las personas que dan palizas, se reúnen, en vez de reunirse con las familias de las personas que han sido asesinadas por la banda terrorista ETA, se reúnen con las personas que han dado las palizas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin olvidarme, por supuesto, del gobierno actual, que con esos pactos que está haciendo de aproximación de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, esos permisos que se conceden a familiares para ir a ver a prisiones fuera del territorio vasco, pues evidentemente estamos en un panorama bastante oscuro y negro de cariño, afecto y de compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es increíble, señores miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a ustedes durante la pandemia, ¿verdad que no les concedieron ningún permiso para ir a dormir cuando tenían permiso a sus residencias habituales, cuando el destino estaba fuera de su territorio? Pues no, qué pena, Dios mío. Allá cada uno con su conciencia, porque el Partido Popular la tiene muy tranquila y con estas cuestiones, con el cariño y trato que se le da a los miembros de la Guardia Civil y Policía, desde luego que duerme muy tranquilo. Ya se ha hablado de la historia de la equiparación salarial. 30 años han estado demandando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esa equiparación justa y real. Y tuvo que ser un partido al cual nadie de los intervinientes anteriores la ha mencionado, el Partido Popular, señorías, el Partido Popular, el que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno de España, tomó inmediatamente esta cuestión como cuestión personal y al señor Zoido, entonces ministro del Interior, le encargó que rápidamente, de acuerdo con las principales asociaciones y sindicatos de Policía y Guardia Civil, se pusieran manos a la obra. Y después de un frenético recorrido, lo que hicieron fue aprobar un acuerdo histórico el día 12 de marzo del año 2018. Y es que aquí que asistimos a una incongruencia total. Una ILP avalada por más de 550.000 firmas y presentada por Jusapol fue admitida a trámite en el año 2018 por el mismo Gobierno que ahora mismo veta esa iniciativa. Evidentemente, hay que ponerlo de manifiesto esas incongruencias que hay. El Grupo Parlamentario Popular, en su momento, en la toma en consideración de la ILP, en el año 2018, porque luego, en base a las vicisitudes que ha habido de disolución de las cámaras, de constitución de las mismas, etcétera, pues la presentaron nuevamente, como he dicho, en diciembre del año 18. Y los argumentos que allí planteamos en esa toma en consideración en el Pleno, que fue aprobada por mayoría, utilizamos unos argumentos que son válidos perfectamente para la iniciativa que estamos trabajando en el día de hoy. Podemos decir, porque realmente nadie ha hablado de las cuestiones técnicas de este proyecto de ley, y hay que decir que es un proyecto de ley que tiene errores de técnica legal, a su vez reconocidos en su momento por Jusapol, que no cierra definitivamente la discriminación laboral de policías y guardias civiles, porque este proyecto de ley fuerza a una permanente y continua escalada salarial que quedaría en manos de las negociaciones y decisiones de las policías autonómicas. Eso sí, se excluye, para no encarecer presupuestariamente esta equiparación, la referencia a los complementos específicos de las policías locales, lo cual también, señorías, constituye una incongruencia
con lo dispuesto en la exposición de motivos, a igual trabajo, igual salario. La base de la propuesta de esta ILP, señorías, la han conocido todos los que han intervenido, es el artículo 3, donde se define lo que es, a los que somos funcionarios, si lo entendemos claramente, un complemento específico. Señorías, las bases para alcanzar la equiparación salarial se encuentran en el cumplimiento íntegro del acuerdo del año 2018, acuerdo que el actual Gobierno no ha cumplido en su integridad. Tiene tres lagunas. No ha aportado los 100 millones de euros anuales para incentivar a los que están en reserva de segunda actividad a incorporarse. La cláusula primera está incursa en sospecha judicial porque ha habido presiones para que la consultoría elabore lo que el Gobierno que ha encargado ese estudio se haga al final lo que ellos deciden. Y el tercer punto es la cláusula octava, señorías. Me refiero a que el Ministerio del Interior no ha impulsado las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Señor ministro Grande Marlaska, no sé, señora Lastra, comuníquele lo que le voy a decir, por favor, que presente un proyecto de ley y que deje de dinamitar la separación de poderes y que no interfiera en la actuación que está teniendo la jueza del juzgado número 51 de Madrid. Parece mentira que no recuerde, aún cuando era un buen juez, su participación en el caso Faisán. Ordenaba lo contrario de lo que era censura. Y que no olvide también la desarticulación del Comando Vizcaya, en la cual participaron dos ilustres coroneles de la Guardia Civil. Me refiero al coronel Pérez de los Cobos y a otro coronel también defenestrado, como fue el coronel don Sánchez Corbí. Evidentemente, es decepcionante. Señor Marlaska, volvemos a pedir la dimisión. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a este proyecto de ley? Evidentemente, lo hemos demostrado con coherencia. No puede ser otro que el afirmativo, porque no ha habido otro grupo político con más compromiso en el tema de la equiparación salarial con nuestras queridas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, tanto si esta PL se toma en consideración como si no, tenemos nuestro propio proyecto de ley, que lo hemos elaborado en base al punto 8 del acuerdo de marzo del año 2018. Por tanto, si se acepta esta proposición de ley, colgaremos nuestras propuestas en el texto legal. Que no, estamos plenamente dispuestos a presentar nuestro propio proyecto de ley que fijará con carácter definitivo las condiciones salariales y laborales iguales para todas las policías, tanto Guardia Civil, policías autonómicas como la Policía Nacional, con el título competencial establecido en este proyecto de ley. Y voy terminando y le voy a permitir a mi portavoz que me deje utilizar una frase que ayer me gustó mucho en su intervención. Dice: este Gobierno nos quiere silentes y sumisos. Olvídense. El Partido Popular no va a permitir que se cercenen los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y menos nos van a cortar la lengua en defensa de los intereses de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor.